Okay, let's start now. Okay, let me see. Good afternoon, Maria, Juan. Okay, we are going to start in this moment. So, what are we going to do? Today, we are going to watch the two last topics that we haven't watched, we haven't learned. So, today, we are going to watch the first thing that we are going to learn is the weather. Do you know what is the weather? Do you know what is weather in English? In Spanish, I mean. El clima. Yeah, very good. So today we are going to watch all that, how to say the weather and the seasons. So the weather is clima. So for example, if I ask you, what Estaciones. is, tell me. Estaciones. Yeah, seasons, estaciones, yeah. So what is the weather like? What is the meaning of qué pena, muchachos. Me regalan, por favor, un minuto. Me están llamando de algo del seno urgente.
Listo, muchachos, qué pena. Ahora sí, tuve unos pequeños problemas en una cuenta, pero bueno, listo, ya listo, vamos a empezar ahora sí. Entonces, listo, les decía que, what is the weather like? ¿Qué significa what is the weather like? ¿Cuál es el clima que les gusta? Ok, well, it's not like has two meanings, many meanings. La palabra like tiene muchos significados. Si yo digo I like pizza, me gusta la pizza. Hay una canción que se llama Someone Like You, una canción de Adele que se llama Alguien Como Tú. El like significa como o significa like. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos What Are You Like? Cuando vimos esta pregunta, que es What Are You Like, que significaba cómo eres tú en tu personalidad. Que yo decía, por ejemplo, I am talkative, I am shy. Que eso significaba cómo eres tú en tu personalidad. Yo soy hablador, tímido, lo que sea. Entonces, la frase What is the weather like no se traduce literalmente, sino que toda esta frase significa cómo está el clima. What is the weather like lo puedo complementar con algo, por ejemplo, como today. What is the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Sí? El inglés no es solo de aprenderse frases, o sea, no es solo de aprenderse así como estructura, está, sino que ustedes con lo que ya saben me pueden hacer la misma pregunta más fácil. ¿Cómo creen ustedes que diríamos cómo está el clima? ¿Cómo es cómo? Ho, ho. How, ajá. Está el clima. How is Ajá. the weather today? The weather, ajá. Exacto, vean. Esta le podemos poner también el today. Si se dan cuenta, esta es más fácil, ¿no? En vez de decir, what is the weather like, podemos decir, how is the weather, que está traducida literalmente, ¿cómo está el clima? Aquí dice como, ¿qué está el clima? ¿Cómo? O sea, es súper raro, ¿no? Pero ya saben que el inglés no se traduce palabra por palabra. Entonces podemos preguntar de dos formas. Podemos preguntar, what is the weather like? O podemos preguntar, how is the weather? Podemos colocar today o no lo podemos, bueno, ya si queremos saber de hoy. Respondemos con it is. It is para decir, digamos, it is raining. It is Digamos, sun. It it is is sun. sunny, soleado, ya. Ya precisamente vamos a ver unas partes. Esperen un segundo. Vamos a. Listo, aquí estoy en el PDF en el cual vamos a ver. Look at this. Ok, here we have weather. Here we have sea and seasons around the world. Climas y temporadas o estaciones alrededor del mundo. So first, the first thing that we have is here we have the season. So what is spring? Primavera. Yeah, very good. It's spring in Brazil. Es primavera en Brasil. It's summer in South Korea. Verano de Corea. Ah, es verano en Corea del Sur. It's summer in South Korea. It's fall in the US. Invierno en Estados Unidos. Yeah, but fall is not invierno. Winter is invierno. Fall Fall es in. otoño. Ya, otoño. Es otoño en Estados Unidos. And finally, it's winter in Russia. Russia. It's winter in Russia. So, invierno en Rusia, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las cuatro estaciones. Spring, primavera. Summer, verano. Fall, otoño. Winter, invierno, ¿no? Ahora vamos a ver aquí en la segunda parte del clima. Ya nos dio aquí la temporada. Aquí vamos a ver ahora el clima. Dice. Eso es como el clima que es normalmente en primavera. Dice, it's warm, es cálido. It's warm and very sunny. Es cálido y muy soleado, ¿no? It's warm and very sunny. Ahora vamos a ver cómo es el clima en verano. Que igual en la imagen aparece que está lloviendo, pero bueno, en los veranos también llueve, ¿no? Entonces dice, it's raining. Está lloviendo, ando en, está lloviendo. It's raining. It's hot and humid. It's hot and humid. Es caliente y húmedo. ¿Ya? Now look at this. Vamos a ver ahora cuál es el tiempo que hace, el clima que hace en otoño. Dice, it's cool. What is cool? What do you think that is cool? Está haciendo frío, frío. Ok, here we have two. Cold es frío y cool es fresco. De hecho, ese cool se puede utilizar para muchas cosas. Si yo digo, it's cool, estoy diciendo que está fresco el clima, ¿no? Pero si se dan cuenta, un español a veces también hay gente que lo utiliza. Uy, qué cool tal cosa, qué cool. O sea, que qué chévere, qué genial. Si yo les pregunto, how are you, ustedes me pueden decir cool, genial. ¿Ya? Entonces, cool en este caso significa fresco. It's cloudy and windy. Cloudy. Neblado, nevado. Cloudy. Nublado.
Nublado, nublado eso. Nublado, recordemos que cloud sin la Y es nube. Y cloudy, nublado. ¿Listo? Windy, ventoso. Windy, Viento, ventoso. exacto. Wind como tal es viento y windy, ventoso. Entonces, ese es el clima que normalmente hacen en otoño, ¿no? Ahora vamos con invierno, winter. It's snowing and very cold. What does it mean in Spanish? Sería nevando porque está con ING. Exactamente, eso es lo que vamos a ver ahorita. Está nevando and it's very cold. Y es muy, muy frío. It's very cold, está haciendo mucho frío. De hecho, vean, lo vamos a colocar acá. Entonces, tenemos el primero que es warm. ¿Qué era lo que significaba warm? Vamos a colocarlo acá. Cálido. Yeah, very good. So here we have cálido. Ok, ¿qué otro había ahí? Bueno, sunny, ya vimos que era soleado. Here we have windy. What is windy? Viento ventoso. Yeah, very good. Ventoso. Ventoso. And we can say it's cloudy. What is cloudy? Nublado. Yeah, nublado. ¿Se dice nublado o nublado? Estamos mal en español, oiga. Nublado, es decir, nublado, nublado, listo. Nublado, ok. Now, cool, what is cool? Fresco. Yeah, fresco. Bueno, here we have hot. Recuerden que no se dice hot. Hay muchos que dicen hot dog, pero caliente. No es hot dog, es hot dog. Es tirando a una A, O. Es una, casi una A. Hot, hot dog, hot dog. Entonces, hot es caliente. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo, it is hot, está haciendo calor. Haciendo calor. It is hot. Pero ese hot también tiene otro significado. Y es muy, muy, muy utilizado por los americanos. Si uno dice, por ejemplo, Shakira is hot, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Shakira es caliente o es sexy? Ah, exacto, a ese iba. Sexy. Hot es un adjetivo para decir sexy. Si usted le quieren decir a alguien, usted es sexy, le pueden decir, you are hot. Es muy, muy utilizado. De hecho, la palabra sexy en inglés existe, sexy. Pero no es tan utilizada como hot. Ese hot es muy utilizado. You are hot. A veces lo complementan con un you are so hot. You are so hot. Tú eres muy sexy, demasiado sexy, ¿no? You are hot. O podemos decir she's hot. Ella es sexy. She's so hot. Es muy, muy, muy utilizado para que lo tengan en cuenta. Y todo depende del contexto. Si yo digo, bueno, I am cold. Ah, bueno, nos faltó aquí cold, precisamente. Cold, que era frío, ¿no? Si yo digo, I am cold, estoy diciendo yo tengo frío. Si lo traducimos literal, sería yo estoy frío, pero no tiene sentido, ¿no? I am cold, estoy frío. Si yo digo I am hot, no es estoy caliente. O bueno, depende del contexto, ¿sí? I am hot, tengo calor. Si ustedes, no sé, si les pregunto, how are you today? Bueno, I am hot, si tengo calor, I am hot. Pero pues todo depende del contexto. Si están en otro contexto, pues ya se puede utilizar también de otra forma, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese hot, ¿sí? Caliente o también puede ser sexy. Listo, y ya saben, siempre que les pregunten por el clima, what is the weather like? ¿Cómo está el clima? What is the, o how is the weather? Ustedes colocan it is y utilizan alguna de esas. It is sunny, está soleado. It is raining. It is rainy. ¿Qué diferencia hay entre rainy y raining? ¿Crees que es lo que significa esa palabra en español? Rainy, ok. Rainy es lluvioso y raining lloviendo. Es decir, Lloviendo. que si yo digo, por ejemplo, si me pregunta cómo está el clima, o me pregunta cómo es el clima de Vélez, yo digo, it is rainy, es lluvioso. Lluvioso, que normalmente es lluvioso, ¿no? Lluvioso. Pero si yo digo, bueno, lluvioso, listo. Si yo digo, it is raining, quiere decir que está lloviendo en este momento. Ya vamos a ver precisamente ese tema. It is, está lloviendo. Para que tengan en cuenta esas partes del clima. Se lo voy a pronunciar nuevamente para que lo pronuncien conmigo. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Podemos hacer miles de complementos. What's the weather like in Vélez? ¿Cómo está el clima en Vélez? What's the weather like in Barbosa? ¿Cómo está el clima en Barbosa, en Bogotá? Hoy, lo que sea. How is the weather? How is the weather? También. ¿Cómo está el clima en Bogotá?
in whatever. How is the weather? It is, or podemos decir it is, o podemos decir it's sunny, está soleado. It's warm, está cálido. It's windy, ventoso. It's cloudy, nublado. It's cool, fresco. It's rain, caliente. It's cold, frío. It's rainy, lluvioso. It's raining, lluvioso. Ya que me acordé, hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo pronuncian usted esta palabra? ¿Saben qué significa esta palabra? Aparece mucho en los tanques, todo eso. Lleno. Ajá, se han visto que exacto. Muy bien. Exacto, que siempre que uno dice está full. Bueno, ¿cómo lo pronuncian ustedes antes de eso? ¿Cómo lo pronuncian? Full. Hay otra palabra que es esta, que significa tonto. ¿Cómo pronuncian ustedes esta? Full. Bueno, esa explicación que les voy a dar no se les va a olvidar. Uno normalmente en español, esa palabra se utiliza mucho en español, ¿no? Se llaman, hay palabras que se llaman americanismos, que son palabras inglesas que se utilizan en todos los idiomas, como la palabra, por ejemplo, ok. Uno dice ok, ok es una palabra inglesa. Uno dice, hay gente que dice, voy a tomarme un break, un descanso. Son palabras que son propias del inglés, pero que se utilizan en todos los idiomas. Lo mismo pasa con full. A veces uno dice, uy, soy full de tiempo. La gente dice, ¿no? Soy full de tiempo, soy full. Cuando nosotros estábamos en la universidad, habían varios extranjeros, y vivían ahí dentro de la universidad. Entonces nosotros, pero de lengua no la pasábamos como ahí con ellos para practicar. Entonces ellos querían practicar español, entonces decíamos, bueno, un día vamos a hablar español, el otro día solo en inglés. Con eso nos ayudamos ahí mutuamente. Una vez hicimos una cena, y yo me acuerdo que, bueno, una pelada le preguntó a un amigo, ¿do you want more? ¿Quieres más? Le dijo algo así como, no thanks, I am full. Él creyendo que estaba diciendo esta palabra acá, y la pelada le dijo, I am full, ok, you are full or you are full. Entonces fue cuando nos explicó. Una cosa es decir full, que es lleno, y otra cosa es decir full, que es tonto. Entonces, si usted dice I am full, están diciendo yo soy tonto. Si dicen I am full, sí que es lo contrario, esta se pronuncia como full, como una O, y esta se dice full, que es tonto. Entonces, si se dan cuenta, por una pequeña cosa de pronunciación se puede entender otra cosa. Entonces, tonto, full, lleno, full. Sí, todo depende del contexto, pero bueno, para que lo tengan en cuenta ahí. Listo, ese era un pequeño paréntesis que quería hacer. Entonces, season. Season, ya saben qué es. Temporada. Ajá, la temporada o la estación. Entonces tenemos, el primero, spring. What is spring? Primavera. Yeah, primavera. What is summer? Vean cómo se pronuncia este, summer. Ya, verano. Verano. Entonces recuerden que no se dice summer, sino summer, como si fuera una O. Summer, spring. Fall. What is fall? Otoño. Otoño, ya. Yeah. And finally, winter. Invierno. Invierno, ya. Yeah. So, spring, summer, fall, winter. Aquí tenemos las estaciones. Esto sí es como ya es cuestión de aprendérselo, digamos, de aprenderse cómo es fresco, qué es cool, cómo es cloudy. Es de irse aprendiendo vocabulario: spring, summer, fall, winter. Listo, para que lo tengan en cuenta esas temporadas. Listo. Now, according to that, we are going to watch something. Look at this. Aquí nos muestra, aquí hay tres preguntas que dice: What season is it now? What season is it now? What does it mean in Spanish? ¿Qué creen que significa? What season is it now? ¿Qué temporada está haciendo? O algo así. Yeah, what season is it now? ¿Cuál es la temporada? ¿Qué temporada o qué estación es ahora? Now es ahora, que ya ahorita lo veremos. ¿Qué temporada o qué estación es ahora? También podemos responder con it is. Y quiero decir, es verano. It is summer. Es primavera. It is spring. Es verano. It is. O it's. ¿Listo? Nos muestra la segunda pregunta, que era la que habíamos visto ahorita. What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? And now, what's your favorite season? ¿Cuál es tu
tu temporada favorita o tu estación favorita, ¿no? Now look at this. Here we are going to learn a little vocabulary about the present continuous. Vamos a ver, antes de tocar eso, vamos a ver el tema más importante de este primer nivel. El que, mejor dicho, les puedo olvidar hasta la presentación personal, menos lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para que estén muy atentos, lo vamos a ver en 5 minuticos. Ese tema, cuando yo estaba dictando en un colegio, lo veíamos en primaria, lo ve uno casi todo un periodo, lo ve uno en noveno, en once, y la gente sale de once y no sabe qué es. Y se van a dar cuenta que ahorita lo vamos a ver en 5 minutos, que es súper fácil. Vamos a ver el presente continuo. Present continuous. ¿Qué es el presente continuo? El presente continuo es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. En español hay 16 tiempos verbales y uno a veces no sabe ni en qué tiempo está hablando. En inglés hay 12 tiempos verbales, pero con 4, que los estaremos viendo en estos 4 niveles, con esos 4 ustedes se van a poder defender una conversación fácilmente, que es el presente continuo, que es para hablar de las cosas que hacemos en el momento, el presente simple, que lo veremos en el segundo nivel, que es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente, o sea, yo juego fútbol los lunes, yo trabajo los martes, ta, ta, ta. El futuro, para hablar de las cosas que haré en el futuro, el pasado, de lo que ya hice. Con esos 4, ustedes se pueden defender fácilmente en una conversación, ¿listo? Entonces vamos a ver el presente continuo, que es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Para eso necesitamos el verbo to be. El verbo to be, ya sabemos que es I am, yo soy, o yo estoy. En este caso, yo estoy. You are, tú eres o tú estás. She is, ella es o ella está. He is, él es o él está. It is, esto es o eso está. They are, ellos son o ellos están. We are, nosotros somos o nosotros estamos. Vamos a ver muchos verbos. Yo sé que hay muchos que pronto no se saben verbos. Vamos a utilizar los más comunes. Vamos a utilizar, por ejemplo, trabajar, work. Ahora, para decir yo estoy trabajando, lo único que hacemos es colocar el verbo y colocarle una ing. ¿Qué pasa? Que el verbo work es trabajar. Pero si yo digo I am work, estoy diciendo yo estoy trabajo. Para que suene trabajando, le pongo una ing. Yo estoy trabajando. ¿Cómo diríamos tú estás estudiando inglés? El verbo estudiar, study. ¿Cómo sería tú estás estudiando inglés? You are studying. Yeah, very good. You are studying. Eso se pronuncia como si fuera una A. You are studying English. Tú estás estudiando inglés. How do you say? Listo, ya nos vamos aprendiendo 2 verbos. Work, trabajar, estudiar, que yo sé que ya se lo sabían. Now, play, jugar. ¿Cómo decimos? Ella está jugando fútbol. ¿Cómo diríamos? Ella está jugando fútbol. Playing. Yeah, she is playing soccer. Ella está, entonces vea, lo único que tenemos que hacer es colocar el verbo to be, ya sea I am, you are, she is, colocar el verbo y a todos los verbos colocarle la ing. For example, he is reading a book. El verbo read es leer. Él está leyendo un libro. Exacto, él está leyendo un libro. It is, el verbo comer, eat. It is eating a bone, digamos. Digamos que estamos hablando de un perro. El perro está comiendo, digamos, it is, o the dog is eating a bone. ¿Qué pasa con este verbo? Usted lo puede pronunciar eating, está muy bien, los británicos lo pronuncian así, aunque los americanos esta T la convierten en una R, eating. Digamos, I am eating, yo estoy comiendo. It is eating a bone, un hueso. They are. El verbo aprender es learn. Como decimos, ellos están aprendiendo francés. Learning. Yeah, they are. Learning English. French. French, yeah. So they are learning French. ¿No? Y por último, vamos a hacer una con we are. We are. Watch es ver. Viendo televisión, watching TV. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Easy or difficult? ¿Bien? ¿Todo bien? Listo. Precisamente, regálame un segundo. Es que yo tengo una tablita por acá, pero no la he abierto. Listo, aquí está. Listo. En esta tabla tengo precisamente unos ejemplos de cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Entonces dice acá, I am studying English, estoy estudiando inglés. You are living in Vélez, tú estás viviendo en Vélez.
She's dancing salsa. Ella está bailando salsa. He's working in a company. Él está trabajando en una compañía. The cat is drinking milk. El gato está bebiendo leche. They are running now. El verbo correr es run. Running, corriendo ahora. We are learning English. Nosotros estamos aprendiendo inglés. Now for the negative. For the negative is really easy because we need the same sentence, but we have to add the not. Si se dan cuenta, para negar es la misma oración, pero agregándole el not después de el verbo to be. Así como veíamos el verbo to be. I am not, you are not. Por ejemplo, yo estoy estudiando inglés, yo no estoy estudiando inglés. I am studying English, I am not studying English. Ella está bailando salsa, ella no está bailando salsa. She's dancing salsa, she's not dancing salsa. El gato está bebiendo leche, el gato no está bebiendo leche. The cat is drinking milk, the cat is not drinking milk. Si se dan cuenta, para negar es la misma oración, sino simplemente colocándole el not. We are learning English, nosotros estamos aprendiendo inglés. We are not learning English, nosotros no estamos aprendiendo inglés. Now for questions, happen the same that, like the verb to be. We only have to put the verb to be at the beginning. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos el verbo to be, decíamos, she is a nurse, ella es una enfermera? Ahora para preguntar, ¿ella es una enfermera? Is she a nurse? Lo mismo pasa en este presente continuo. Entonces, por ejemplo, dice, tú estás viviendo en Vélez, tú no estás viviendo en Vélez. Ahora para preguntarle a alguien, ¿estás tú viviendo en Vélez? Lo único que tenemos que hacer es este verbo to be, o sea, el am, are o is, colocarlo de primeras. Are you living in Vélez? ¿Sí? Si yo le quiero preguntar a alguien, por ejemplo, ¿estás trabajando en Vélez? Are you working in Vélez? ¿Listo? Espérame, lo voy a hacer aquí ahorita. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice, we are learning English. Nosotros estamos aprendiendo inglés. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Estamos nosotros aprendiendo inglés? Are we learning English? El are va de primeras. Aquí, yo estoy estudiando inglés. Ahora, ¿cómo me pregunto? ¿Estoy yo aprendiendo inglés? Am I studying English? ¿Qué tal ahí? ¿Cómo vamos en esta parte? Bien, gracias. Cute. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Porque eso es básico. Hay unas excepciones que ahorita las veremos, pero eso es básicamente el presente continuo. Que ustedes deben aprender a preguntar. Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a decir, Shakira está jugando básquetbol. Entonces, como estamos afirmando, debemos utilizar una afirmación. Shakira está. Entonces, ¿cómo diríamos? Shakira está jugando básquetbol. Shakira is playing basketball. Shakira is playing, jugando basketball. Now, basketball. How do you say Shakira no está jugando basketball? Shakira is not playing basketball. Yeah, very good. Shakira is not. O podemos decir, en vez de is not, podríamos decir isn't. Haciendo la contracción, pero bueno, vamos a dejarla. Mientras tanto, la is not. Ah, espérame. Shakira is not playing basketball. Now, how do you ask the question? ¿Cómo preguntamos? ¿Shakira está jugando basketball? ¿Is Shakira playing basketball? Sí. Yeah, is Shakira playing basketball? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, basketball. Si se dan cuenta, vea, aquí ya preguntaron, negaron y afirmaron. We are going to do another one. Vamos a hacer otra. How do you say otro verbo? Cantar, singer. Ok, cantar, que es sing. Bien, singer es cantante. Entonces, ¿cómo decimos? tú estás cantando. ¿Cómo diríamos? Tú estás cantando. So, ponemos, tú estás. You are. Primero cantar sing. Y para que suene cantando, singing. You are singing. Tú estás cantando. How do you say tú no estás cantando? ¿Cómo diríamos tú no estás cantando? You aren't. Yeah, very good. You are not. O podemos decir you aren't. Ajá. Singing. Ahora, ¿cómo le preguntamos a alguien? ¿Estás cantando? Are you singing?
Are you singing? Very good. Si se dan cuenta, es fácil, ¿no? Es colocar el verbo to be de primeras. That's all. Now we are going to answer this one. Vamos a responder esta de acá. Si yo les pregunto a ustedes, ¿estás cantando? Vamos a comentar. Are you singing rancheras? ¿Ranchera? ¿Estás cantando ranchera? How do you say, sí, yo estoy cantando ranchera? ¿Cómo me contestarían ustedes? Recuerden que los géneros musicales no se traducen. Reggaetón, ranchera, todo eso. Entonces, ¿cómo sería? Sí, yo estoy cantando ranchera. Yes, I am singing ranchera. Hay una forma corta que es simplemente yo puedo decir yes, I am. Y está muy bien. Pero como estamos empezando, me gusta que usemos toda la frase, ¿no? I am yes, singing. I do. Yes, I do, ¿se puede? No, ese yes I do es para otro, el presente simple. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Ahí sí me pueden decir yes I do, pero ese es para el presente simple. Ese, digamos, todavía no lo vamos a utilizar para ese continuo. Entonces, digamos, ¿estás cantando ranchera? Sí, yo estoy cantando ranchera. O no, I am not singing ranchera. Ahora vamos a responder esta de acá. Shakira está jugando basketball. Is Shakira playing basketball? How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Yes, he is. Ah, esa es la forma corta y la forma larga. Yes, she is. Playing. ¿Qué se pronuncia? Sí, se pronuncia basketball. Playing basketball. Ok, basketball. ¿El negativo? Not. She's not playing basketball. Podemos decir she's not, o podemos decir she isn't playing basketball. Basketball. All right. That's the present continuous. No es nada más. Si dan cuenta, es aprender a preguntar y a responder. Eso es lo más importante. Vamos a hacer la última. We are going to do the last one. How do you ask me? Mi hermana y mi hermano están viendo televisión. Ya saben que ver es watch. ¿Cómo sería? Mi hermana y mi hermano están viendo televisión. My brother and my sister. My brother. Podemos decir my sister o aquí simplemente puedo decir my brother and sister. Ajá, muy bien. Están viendo televisión. Are. ¿Cómo es el verbo mirar? Watch. Watching TV. Sí. Hay muchos que dirán, bueno, pero ¿por qué colocamos el are? Porque estamos hablando de ellos, ¿no? De they are. Si estuviéramos hablando de solo mi hermana o solo mi hermana, mi hermano o mi hermana, sí sería is. Entonces, mi hermano y hermana están viendo televisión. Negative. How do you say mi hermana, mi hermano no están viendo televisión? No. They not. Ah, bueno, en este caso no es necesario colocar el no porque no estamos preguntando, sino simplemente estamos diciendo la oración. Entonces, mi hermano y mi hermana no están viendo televisión. Entonces, my brother and sister are not watching TV. For question. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Están mi hermano y mi hermana viendo televisión? Are my brother and sister watching TV? Very good. I'm a brother and sister watching TV. Listo. No es nada más watching TV. Poner el ar de primeras. La última que está así me interesa. ¿Cómo me preguntan? ¿Tu mamá está cocinando? El verbo cocinar es cook. ¿Cómo me preguntarían ustedes? ¿Tu mamá está cocinando? ¿Es your mom cooking? My mom. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver antes de preguntar? Vea, que vamos a preguntar, debemos colocar o el ar o el is. O el are o el is. Estamos hablando de tu mamá, de ella. Entonces colocamos. Listo. Entonces, is your mom cooking? Digamos, in this moment. Vamos a poner el complemento. In this moment, en este momento. Hay muchos que dicen, pero bueno, ¿por qué si estamos hablando de you? ¿Por qué no diría are, si are you? Porque no estamos hablando de tú, sino en este caso el sujeto principal es ella. Y recordemos que ella se pregunta con is she, ¿cierto? Lo mismo que si quisiera decir tu papá.
is your dad? Digamos, tu papá está cocinando. Is your dad cooking in this moment? Se me pueden decir, yes, he is cooking in this moment. No, he's not cooking in this moment. That's all. Eso es todo, muchachos, de esta parte. ¿Quién tiene alguna pregunta? Who has any question? Profe, es que no, bueno, no alcanzaba a estar ahí en la clase porque el internet está que me molesta. Esto ahí lo que están viendo son el verano y todo eso, o eso ya lo vieron. Ya vimos lo del verano, lo de las estaciones y lo del clima, okay. Estamos viendo ahorita el presente continuo. Ah, ok. Vale, si quieres igual ahí seguimos ganando la clase en caso de que te hayas perdido la primera parte. ¿Quién tiene alguna duda de esta precisamente? ¿Quién tiene alguna duda de este presente continuo? Con este presente continuo fácilmente puedo tener una conversación con alguien de hasta 2 minutos en inglés. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos verbos. Le voy a colocar unos verbos acá y alguien ahorita se anima a tener una conversación conmigo. Vamos a colocar los que ya vimos, aunque sea 10, que se nos queden grabados hoy 10. Yo sé que hay muchos que ya se los sabrán, otros que pronto no. Verbo trabajar, bueno, trabajar, work. Los más comunes, cook, cocinar. Play, jugar. Watch, ver. Que hay tres formas de decir ver, que ya ahorita se les explico. Trabajar. Dance, ¿no? Ah, bueno, dance. Bailar. ¿Qué otros saben ustedes? Bueno, uno que utilicemos comúnmente, que correr, no sé, run. Sí. Study. Ah, ok, está. Leer. Okay. Leer. Study. Estudiar. Yeah. Estudiar. Exacto. Learn. Que es aprender. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finally. Para que se aprendan uno nuevo. Les voy a dar dos para que se aprendan dos nuevos mejor. Uno que hacemos en la mañana en común. Sweep y mop. Sweep, barrer. Mop, trapear. Entonces yo quiero decir, yo estoy barriendo mi casa. I am sweeping my house. ¿Sí? Ahorita les explico unas excepciones que hay. Bueno, pero con estos verbos de acá. Who wants to do a conversation? ¿Quién quiere tener una conversación conmigo con estos verbos? Como estás cocinando, está tu mamá jugando, está tu hermano bailando. ¿Quién la quiere intentar? Es solo pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. ¿Frey? ¿Daimer? Yo, sí. Ok, Daimer. Ok, let's start, Daimer. A ver. Are you studying English in this moment, Daimer? Yes, I am studying English in this moment. Okay. Is your mom watching TV in this moment? No, she's not watching TV in this moment. Very good. Are you drinking? Okay. Ah, nos faltó esta que es muy importante. Drink, beber. Are you drinking water in this moment? Momento, profe, que me están llamando. Ok, don't worry. Ya sabemos que water es agua, ¿no? So we are going to... Bueno, mientras llega Daimer, who wanna try? ¿Quién quiere seguirla? Es así como la hacemos. ¿Sí, cómo, profe? Ya. Are you drinking water? ¿Agua? Are you drinking water in this moment? No, I'm not drinking water in this moment. Okay, now you ask me a question. ¿Cómo? Now you ask me a question. Hágame una pregunta. Ah, que le pregunte a usted, sí. Yeah. Are you singing in this moment? No, I'm not. I'm not singing in this moment. She's running in this moment. ¿Pero quién? Is she running in this moment? Ajá, pero bueno, como en ese, o sea,
Está bien, is she running? Está ella corriendo. Pero vamos a colocarle un nombre porque todavía no, digamos, puede colocarme. ¿Está tu hermana corriendo? Is your sister running? Bueno. Is your sister running in this moment? Yeah, very good. No, she's not. She's not running in this moment. Okay, the final question. La última pregunta, ¿cómo sería? You are sweeping. Are you sweeping in this moment? Okay, no, I am not sweeping in this moment. Okay, thank you, Damir. Very good. That was really good. Entonces, si se dan cuenta, ahí podíamos continuar con más verbos. Estás, no sé qué, estás corriendo, estás tomando, estás comiendo, jugando. Está ella. Si se dan cuenta, yo sé que esa conversación que tuvimos con Damir la podemos hacer con cualquiera acá. O bueno, de pronto no sé si tienen alguna duda. ¿Quién tiene alguna duda en este momento para que me la haga? No pasa nada. No. En este presente continuo hay unas excepciones. No sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, acá dupliqué la N. Al verbo dance le quité la E. Esas excepciones las estaremos viendo mañana precisamente para no darles tanta información. En este momento quiero que quede claro esta tablita de acá. Cómo hacer preguntas, cómo responder en afirmativas y en negativas. Mañana lo tocaré este tema rápidamente, nuevamente en pregunta, en respuesta afirmativa y negativa. Y les mostraré las excepciones que hay. Porque como les dije, ese tema es el más importante que vamos a ver en ese nivel. Ese sí, hemos dicho, como les digo, no se les puede olvidar. Igual lo estaremos poniendo en práctica para que si tienen alguna duda, ¿listo? Con lo que hemos visto, ya pueden realizar ya casi todo el taller. Les voy a mostrar acá lo que pueden ir realizando. A ver. Okay, I'm going to explain you this part in English. Le voy a explicar esta parte en inglés. A ver, ¿qué pueden ir realizando ustedes ya con la parte del clima? Okay, look at this part. We already saw this part yesterday, right? Yeah, look at this. What season is it and how is the weather? How is the weather? So do you remember that in the last page we saw the two different ways to ask the question? Se dan cuenta que en la página anterior nos aparecía what is the weather like? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? Y aquí nos aparece la otra forma de preguntar cómo está el clima, que es how is the weather? What season is it? ¿Qué estación es? How is the weather? ¿Cómo está el clima? Write two sentences about each picture. Escribe dos oraciones sobre cada imagen. So look at this. According to the pictures, in the first line, first we are going to write the, you know, the season, and then we are going to write the weather. For example, in this case, it is winter, yeah, and it's very cold. In the first line, we wrote the season, and in the second line, we wrote the weather. Now let's take a look to this picture. What is the season in this picture? What is the season in this picture? Season, estaciones. Yeah. Uh-huh. And in this picture, what is the season? It is spring, it's summer, it's fall or winter? Summer. Bueno, ya aquí va. Ya depende cómo lo vean ustedes, ¿no? Porque summer, podría ser summer por el sol o también podría ser spring, ¿no? Porque se ve también en primavera también sale el sol, sino que es más relajado, no es tan caliente. Como por ejemplo se pueden dar cuenta en esta, que sí se nota que el sol está re caliente, entonces sí, como para decir que es verano. Vamos a ver que esta es primavera. Entonces lo que tienen que hacer en la primera línea primero es colocar cuál es la estación. En este caso, it is o it's spring. And in the second line, you are going to write the weather. En la segunda vamos a escribir el clima. ¿Qué clima podemos decir del primavera? It's ¿qué? Sun. It's sunny, para decir soleado. ¿Soleado?
Yeah, podemos decir it's sunny, warm and cool. La idea es colocar pues los que más conozcamos, ¿no? Está soleado, cálido y fresco. Bueno, podemos colocar a veces es fresco. Aunque fresco también sea más como en otoño. Pero vamos a colocar. Listo, ahora acá. ¿Cuál sería la estación? Windy. Winter. Bueno, pero normalmente donde se caen las hojas es más que spring. Todo el otoño. En la que se empiezan a caer las hojas de los árboles y todo eso, ese otoño, que sería it's fall, que es otoño. Ok. ¿Qué clima podemos decir que pasa en otoño? Ventoso, ¿cómo decimos ventoso? Nublado, fresco, bueno. So, you can say, it's windy, and also it's cloudy. ¿Sí? Bueno. So that's what you gotta do. In the first line, you have to write the season, and in the second line, you have to write the weather. Entonces, lo que tienen que hacer en la primera línea, escribir la estación, y en la segunda, escribir el clima. Now look at this. In this part, you have to pay attention. Wait a minute. I think that we are going to stop in this part. Vamos a parar acá, y ya mañana les acabo de explicar esta última página. Teniendo en cuenta precisamente las estaciones. Ya con eso acabarían ya mañana esta última página. Who has any question? ¿Quién tiene alguna pregunta hasta el momento, digamos, de los temas que hemos visto en este primer nivel? Who has any question in the DAP? No. Bueno, ya saben, bueno, mañana, ¿qué es? Yo estoy perdido de días, ¿es martes? Sí, mañana miércoles, vemos la última parte, y el jueves, hay una posibilidad de que de pronto, si mañana acabamos los temas, puede que, no sé si lo acabemos, puede que el jueves hagamos el resumen general de todos los temas, o si no alcanzamos, la dejamos para el lunes. Pero entonces depende de mañana cómo nos vaya, de pronto mañana ya, sí, yo creo que mañana ya acabamos la temática, entonces el mismo jueves podríamos hacer el resumen general ya de todos los temas para el lunes 26 de abril hacer la evaluación final. Vamos a ver cómo nos va mañana. Entonces mañana vamos a hacer eso, vamos a acabar de pulir el presente continuo. El jueves de pronto entonces ya haríamos el resumen general de todos los temas, y mañana y pasado mañana les voy a ir mostrando unas preguntas que van a aparecer en la evaluación final. Entonces fundamental esos días precisamente para que si tienen alguna duda me la hagan cuando estemos haciendo la explicación de los temas. María Mesa. Profe, una pregunta, pero ya relacionada frente al taller. Eso, okay. ¿Cuándo lo subimos? El taller hay plazo de subirlo hasta este viernes, pero ya esta noche yo les voy a enviar, que para las 8:30 más o menos que me desocupo, les envío el paso a paso al grupo de cómo subirme el taller. Si de pronto alguien ya lo tiene hecho, me lo puede ir subiendo de una vez para irlos calificando. ¿Listo? Profe, si tengo una duda del taller, ¿le puedo escribir al interno? Claro, sí. Si tienen alguna duda de alguna parte, me escriben. A veces, sí, como tengo varios mensajes, si no me escriben hartas veces hasta que les conteste. Porque es que a veces no me doy cuenta de los mensajes. Entonces, sí, me pueden escribir ahí a cualquier cosa. ¿Another question? ¿Otra pregunta? Pues, profe, lo que pasa es que a veces hay algunos archivos de WhatsApp que no permite visualizar. Por ejemplo, cuando tuvimos la inscripción, yo fui una de las que no podía visualizar eso y pues un compañero acá pues me colaboró. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que por ahí mañana en un momentico o algo su merced nos pudiera mostrar la plataforma como para saber dónde la podemos cargar? Ah, ok, buena idea. Sí, perfecto. Entonces, hagamos eso. Yo esta noche les envío el video y mañana, al principio de la clase, les explico el paso a paso de cómo subirlo. Sí, señor. Ok, you're welcome. Very good. Sí. ¿Otra pregunta? Another question. No. Bueno, profe, por lo menos yo lo tengo en físico. ¿Lo pongo en PDF para que quede todo junto? Pues digamos, ustedes pueden tomarle fotos y ahí en el Classroom, en la actividad del Classroom, ustedes pueden subir todas las fotos. Si lo pueden unir en un solo PDF, mejor para mí. Pero en caso de que no, pues nada, suben las fotos y yo les califico las fotos.
Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Cojan ahorita un tiempito. Alguna vez vi un estudio que decía que lo que no se aplica en la siguiente media hora se olvida hasta el 30%, en la siguiente hora como el 40% y así. Entonces, si tienen ahorita la opción de ustedes mismos preguntarse, hacerse preguntas y respuestas. Bueno, Wilmer, ¿estás estudiando inglés? Sí, yo estoy estudiando inglés. ¿Tu mamá está viviendo en Vélez? Sí, tata. Y pregunta y respuesta, y esa es la mejor forma de que no se les olvide ese presente continuo. ¿Listo? So that's all for today, guys. And then see you tomorrow, okay? Have a good afternoon. Bye bye, see you. Bye bye. See you, teacher. Bye bye, see you.